Esa es. Hola, hola, mi gente, muy buenas. Monito Pautiño, ¿con qué nos vas a deleitar? En esta ocasión, desde aquí, desde la cocina de la Fortaleza del Mundo Pautiño, vamos a preparar un rico y delicioso estofado de pollo. Un estofado, ay, 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 que quieres hasta los huesos, comértelo. Arrancamos. Yo tengo aquí el pollo ya despresado, bien lavadito, ¿no es cierto? Pero antes de presentarte los demás ingredientes, voy a proceder a condimentarlo para que vayan agarrando ese gusto. ¿Con qué lo condimentas, Monito Pautiño? Con pasta de ajo. Lo vamos a condimentar con un toque de pimienta picante. Lo vamos a condimentar con un toque de comino molido. Ay, ay, ay. Ese pollito parece estofado de pollo para chuparte los dedos, ¿no? Pimienta, perdón, y comino, ¿sí? Y vamos a ponerle ya de una vez un toque de sal. Monito Pautiño, veo diferente esa cocina. Lógico, pues, si estamos en la Fortaleza del Mono Pautiño. ¿Ve? Belleza mayonesa. Y le vamos a poner color. Ya sabes con qué le ponemos color. Nosotros le ponemos color con un toquetín de achiote o aceite de color, ¿sí? Me van a disculpar, pero voy a utilizar este achiote, ¿no? Vamos ahí. Listo. Frito el pollo, el muerto al bollo. Entonces vamos a darle una mezclada, ¿sí? Con las manos bien limpias, como siempre. Las manos impecables, brillando. Así sea que vas a cocinar para tu familia igual. Toda tu familia merece respeto. Voy a ponerlo aquí y voy a darle una vueltita, mira. Condimentando, Monito Pautiño, repíteme los ingredientes. Pasta de ajo, pasta de ajo, sal, comino, pimienta y le hemos echado un toque de achiote. ¡Wow! Con eso, suficiente, ¿no? Ponemos mi pollo, lo reservamos, ¿sí? Lo reservamos y vamos con los ingredientes. Monito Pautiño, un estofado de pollo es fácil. Fácil hacerlo, pero hacerlo rico, tienes que ponerte ojo al piojo y prepararlo riquísimo, ¿no? Ahora mira lo que voy a hacer. Yo ya tengo acá, listo y preparado, mi alverjita. Tengo cebollín y cilantro. Tengo zanahorias, tomates, cebollas. Tengo también papas, ¿no es cierto? Sí, vamos a hacer el estofado. Mira. Voy a meter la película completita con todos los juguetes. Primeramente aquí, en esta paila, ¿sí? Voy a ponerle un toquetín, mija, perdón, de aceite. Un toquetín de aceite en esta paila, ¿sí? Mira. Suficiente. Monito Pautiño, ¿para qué el aceite? Vamos a sellar esas presas. Vamos a sellar esas presas, ¿sí? Sellarlas, mira. ¡Wow! Ponemos. Y vamos. Hemos acomodado nuestra presa porque la vamos a sellar. Cuando veas que ya las presas se están sellando de un lado, ¿no es cierto? Procedemos a darle la vuelta. ¿Para qué? Para que nuestras presas de pollo condimentadas se sellen de los dos lados. Con eso, ay, 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 el sabor de ese estofado, qué ricura. Mayonesa, belleza mayonesa, esa bonita mayonesa es. De los dos lados bien sellado para hacer el siguiente procedimiento. Cuando ya tenemos de los dos lados sellado, le bajamos el fuego. ¿Por qué le bajamos, Monito Pautiño? Porque viene la otra parte. Comete la película completita, ¿no es cierto? Voy a regalarle un toquecito de mantequilla. Mira. Un toquecito de mantequilla en medio para que se diluya y surta por todos lados. Hasta eso, vamos a ponerle nuestras papas. Por encima, tratando de tapar ese pollo. ¿Para qué? Para que ese pollo, después de haberse sellado, ahora empiece a cocinarse, ¿sí? A cocinarse al vapor. Mire esa belleza. Luego de las papas, vamos a tirarle estas alverjitas. Así mismo, tapando nuestro pollo al fondo, ¿sí? Las alverjitas. Vamos a ponerle las zanahorias idéntico, tapando el pollo para que ese pollo siga cocinándose al vapor. ¿Eh? Ahora le vamos a agregar el tomate por encima.
Esa es. Le ponemos la cebolla. Esa es, ¿sí? Ahora le vamos a poner también un toque de cilantro con cebolla y picadito por encima, igual, de la misma manera, ¿sí? Ahora, bonito costeño, pero esos vegetales van a salir medio simples, un chance simple, sí. ¿Qué tienes que hacer esos vegetales condimentados? Vamos a regalarle para los vegetales una pizca de achiote para los vegetales y las papas. Mira, así. Fuego lento, ya estamos trabajando con fuego lento. Para los vegetales vamos a ponerle un toque de pasta de ajo. Esa. Para los vegetales vamos a ponerle un toque de pimiento, comino molido, perdón, ¿sí? Para los vegetales, que agarre su gusto propio, también nuestros vegetales. Comino molido, esa es. Para, y le vamos a poner un toquetín de pimienta picante. Adicional, le tenemos que poner sal, ¿sí? ¿Para qué? Para que esos vegetales agarren su gusto propio. Mira, un toque de sal para los vegetales. Belleza, mayonesa. Porque solo el pollo está condimentado. ¿Te acuerdas que reservamos el pollo condimentado? Esa es. Y le vamos a tapar. Ahora sí va el trabajo tapado completamente. Mira, ahí. Bien tapado. Ahí, fuego lento. Bonito botillo, más o menos, ¿cuánto? Unos 8 o 10 minutos, yo, cocina industrial. 8 o 10 minutos tapadito para que el vapor haga su función. Esas papas se empiezan a sancochar, cocinar con la fusión de ese pollo sabrosísimo. La cebolla, el tomate, el cilantro, la cebollita, el cebollín. Ay, ay, ay. Vamos a tener una delicia, ¿no es cierto? Transcurrido más o menos 8 o 10 minutos sin destapar, para que el vapor haga su trabajo, ¿no es cierto? La cocina con la tapa, la olla, produce vapor full caliente y se nos va cocinando. Voy a destapar. Date cuenta cómo vamos. Si cuando tú destapes tu estofado está así, estás perfectamente trabajando. Mira, ahora sí, vamos a proceder a dar una vuelta general toda nuestra preparación, porque ya todavía puedo. La papa está dura. La zanahoria está dura, el pollo todavía me da la oportunidad de menearlo. Mira, ahora sí, de esta manera, una vez meneado todo completamente, subimos el fuego ya. Subimos el fuego, ya déjate de fuego lento, ahora subimos el fuego y le vamos a ir regalando poco a poco agua para formar nuestra salsa para nuestro estofado de pollo. Mira, ahí, suficiente. ¿Bonito para echarle de una vez todo? No. Poco a poco para no ir desgastando los sabores de mi estofado de pollo. Bonito Costeño, ¿y ahora qué le vas a hacer? Ya le subí full fuego y volvemos a tapar. Esa es. Ahí tenemos que esperar unos 4 o 5 minutos. Ahora sí, pendiente. Mirando, destapando, mirando, destapando, mirando. Si te hace falta líquido, agrégale un poquito de agua. Poquito a poquito vas agregando el agua. Si tú pones agua en exceso, se bajan los sabores. Y no vas a tener un estofado monstruoso. Esa es. Ahora sí, bajamos el fuego. Fuego lento para destapar. Nunca haces con el fuego full. Y mira la forma de destapar, ¿no? Belleza. Mira esa ricura de estofado de pollo que nos vamos a deleitar hoy día con esta recetota de Iván, el Mono Pauteño, para ustedes con mucho amor. Qué ricura, bonito Pauteño. Ya podemos servir. Ya hace rato un Miguelito. Una porción de arroz blanco, ¿sí? Voy a servirme ese rico y delicioso estofado de pollo. La presa, papitas por encima, mira, y los vegetales. Yo ya apago, ¿no es cierto? Mira, qué ricura de estofado de pollo. Tú estuvieras aquí para comértelo y probar esta delicia, ¿no? Mira. Si te gustó la receta, comparte mi video, regálame ese like y ya sabes, el bonito Pauteño no se guarda ningún secreto. Con santo y seña, con todos los juguetes, como es mi costumbre, esos videos monstruosos para que tú prepares idéntico y hasta más rico. Nos vemos, mi gente, bendiciones.